dándole el mérito a quien lo tenga, esta es una muy buena noticia para México. Es muy buena noticia para el norte del país. Y aquí quiero plantear un análisis diferente. Si estuviéramos haciendo este análisis 25 años atrás, diríamos que la mejor noticia es que una armadora viniera para que después desarrollara el resto de la proveeduría que requiere en sus tres anillos, como lo señalaba Ernesto. Yo creo que aquí debemos de diferenciar el análisis, porque en el caso de México, esta nueva inversión, ocurre lo opuesto. Porque estamos en una región de producción compartida con Norteamérica, porque ya hay niveles de proveeduría y de logística que están preresueltos, porque el crecimiento de algunas inversiones va a ser marginal en algunas capacidades productivas, le hizo sentido a Tesla terminar de definirse en el norte del país. Entonces, aquí no estamos ante que lo primero desencadena lo segundo, yo no lo quisiera plantear así, sino es la base de manufactura automotriz periférica que existe en la infraestructura logística que está disponible al servicio de este proyecto, el que lo terminó de hacer factible, contra otros países que también buscaban que fuera posible fuera de China y de los Estados Unidos esta inversión. Canadá, por ejemplo. Canadá lo buscó. Y algunos países del sur de Asia también estaban interesados en la posibilidad. La segunda reflexión que me merece es que hagamos el festejo cuando la planta esté construida y instalada. Y funcionando. A mí no me encanta, insisto, sin regateos a quien tenga el mérito de este anuncio, que el propio Musk, en esas brevísimas palabras a las que aludía Enrique en su intervención, lo que dijo es, va a haber un evento especial donde vamos a anunciar los detalles. Entonces ya enfrió, digamos, el asunto, ¿no? Entonces habrá que esperar ese evento para conocer más detalles, habrá que acompañar el proceso constructivo, habrá que resolver cualquier escaramuza que pueda existir ahí en los tres niveles de gobierno. Muy importante eso, porque luego se pueden torar cosas, ¿no? No hay inversión de esa magnitud sin que de repente surja una que otra escaramuza por ahí. Vías de acceso, etcétera. Y el propio gobierno del estado, sospecho que habrá comprometido algunas inversiones adicionales en la infraestructura periférica. Esto es muy común. Claro. Si revisamos el sexenio pasado en la inversión, toda proporción guardada, equivalente que hubo, por ejemplo, en Puebla, con el ingreso de Audi en una planta absolutamente nueva, bueno, pues eso detonó algunos ramales de cuota, algunas mejoras de caminos secundarios, autopistas, alguna infraestructura de agua, de drenaje, electricidad, y eso va a ocurrir ahí. Entonces, eso tiene a su vez un efecto marginal positivo, punto y aparte de la industria automotriz, en el resto del clúster productivo, que es esa parte noreste de México. Por eso creo que es buena noticia, pero calmados, chicos, hasta que este no es sprint de 100 metros, esta es carrera de 2, 3, 4 relevos. En materia